bienvenidos a este programa con la Iglesia Día a Día. Hoy el Señor de una manera muy especial nos quiere invitar a escuchar su palabra, esa palabra que sale de su boca para alimentarnos. Escuchemos con atención esa palabra del Señor. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este mensaje de hoy es muy especial porque es una invitación que nos hace el Señor. ¿A qué? A que subamos como Pedro, Andrés y Juan. ¿A dónde? A la montaña. Y esa montaña es el lugar del encuentro con el Señor. Es allí donde vamos a experimentar lo hermoso que es el Señor. El Señor quiere mostrarse tal cual es con cada uno de nosotros, que es padre, amigo, hermano, que viene a estar cerca de nosotros. Por eso muchas veces nosotros subimos con el Señor para sentir su gloria, para sentir que estamos bien acompañados. Es algo muy especial porque ellos manifestaban esa alegría, ese contento. Qué bien estar aquí, Señor. Qué bueno que en nuestras vidas siempre manifestemos ese deseo. Qué bien es estar aquí contigo. Y digámosle al Señor de que no perdamos esa oportunidad de estar siempre con Él. Les deseamos un feliz día. Bendiciones.